You're looking absolutely stacked. What weight are you walking around at right now? I haven't touched the scale in a long time, to be honest. I've been just eating, lifting, and enjoying myself, and that's that, you know what I mean? So, In terms of a possible return date, could it be International Fight Week, and what sort of opponents do you have in mind? I would like International Fight Week, we'll see though. You know, I'm not going to make, I've got to just take it day by day. You know, April will be back sparring, they say, and, you know, back twisting and turning. You know, I was told I could box a couple of months back, and then all of a sudden I couldn't box, so I'm just taking it day by day, you know. There's no rush. I'm in a great place mentally, physically. I feel strong, I feel energetic. I'm always eager to get in a fight. So, you just take it day by day and it'll happen. Yo, YouTube. Buah. Se está especulando porque han salido fotos nuevas de Conor McGregor y está enorme, realmente está enorme. Yo imagino que ya él superó las 190 libras. Pero quiero dejar una cosa clara. Conor ha ganado muchas libras, no solamente de músculo, sino también de grasa. Quiero que tengan eso en cuenta. Eso es sumamente importante. Lo otro que les dije la vez pasada, peso, por ganar peso así ya, no es todo. Tú tienes que cortar ese peso después en una pelea. ¿Y por qué quiero hacer este video? Porque ya se está hablando, ya se está especulando de que si Conor McGregor puede pelear en 185. ¡No! ¡No! Me gustaría bajarlos de la nube. Sé que la gente me ve como un hater de Conor McGregor, pero no. O sea, yo creo que cuando tú pones a un peleador por encima de lo que realmente es, ahí es que le estás haciendo daño a ese peleador. Porque están poniéndolo como que puede hacer cosas casi mágicas. Y en las MMA y prácticamente en ningún deporte existe la magia. Bueno, en ningún deporte existe la magia, no existe directamente. ¿Cómo van a poner a Conor McGregor con los middleweight? O sea, con los 185. Eso es una locura pensar en esas cosas. ¿Tienes un cigarrillo por ahí? Porque esté pesando ahora, ponle que a todo reventar. Es verdad que está más grande. Mira, yo quiero aclarar esto primero. Se ve que Conor McGregor está más grande. Se ve. Conor McGregor ha estado entrenando más en gimnasio. Conor McGregor ha estado tratando de ganar más libras. Todo eso es una realidad. Es verdad. Yo me imagino que puede ser que ya es la última vez que yo le hice un video con respecto a esto. Estaba en 189. Estaba picando las 190 libras. Y ponle que ahora puede ser que esté. Yo calculo que puede ser que esté, ¿por qué no?, en 195 libras. Porque de verdad, los brazos se le ven más grandes, la espalda, todo. Pero también se ve más tapado en grasa, ojo. También se ve más tapado en grasa. Sí que está más grande, no lo voy a negar, pero está cargadito de grasa. Y 185 libras es la división, por ejemplo, de los Paulo Costa, de los Joel Romero, del... No, ¿por qué endiosar a un peleador de esta manera y ponerlo en una categoría que realmente no puede estar? 184.5. Amá, me cagué en los canzones. ¿Ustedes recuerdan las peleas con Nate Diaz? Estas son las peleas que quiero señalar aquí. En las peleas con Nate Diaz, la primera, por ejemplo, Conor estaba re chiquito. En la segunda, él intentó ganar peso, ganó un poquito más de peso, pero aún así, no podía tumbar a Nate Diaz. Y eso que Conor es un gran pegador. Tiene muy buena pegada, pero no podía tumbar a Nate Diaz. ¿Ustedes se imaginan en 185 cómo le hace? ¿Cómo puede Conor McGregor pelear con un 185 libras? Pero es que además... Si los 170 y los 155 le están haciendo un daño terrible en el piso, ¿cómo puede sobrevivir a cualquier 185 en el piso? Pero piénsenlo, por favor, antes de ver todas estas... Porque sale de pronto Conor McGregor, está grande, a pelear en cualquier categoría. No, o sea, hay que tener dos deditos de frente. Miren lo que le pasó a Israel Adesanya cuando subió de peso. ¿Ustedes creen realmente que Blachowicz es mejor peleador que Israel Adesanya? No. ¡No! Ese día lo fue. Porque estaban peleando en una categoría que no era la de Israel Adesanya. Ese día, obviamente, Blachowicz fue mejor peleador que Israel Adesanya. Pero no es mejor peleador en general que Israel Adesanya. No lo es. Lo que pasa es que Israel Adesanya no puede pelear en 205 libras. Es así. Por eso están las categorías de peso. Hay gente que piensa que el peso no importa. Por eso yo le doy tanto mérito al Canelo. Porque hay mucha gente que no ve lo que él está haciendo con los pesos. No, porque elija a este, porque elija al otro. Ve tú y pelea con gente que son más grandes que tú. Amá, me cagué en los canzones. Para que tú veas lo que es eso. Ve tú, miren lo que le pasó a Conor McGregor. Y voy a la de Conor con Nate Diaz. ¿Ustedes creen que Nate Diaz es mejor peleador que Conor McGregor? Ni soñando. Pero ni soñando, si Conor lo maduró en los primeros asaltos. Era palo y palo y palo y palo y palo y palo. Conor McGregor es mejor peleador que Nate Diaz. Ah, pero le pueden aguantar la pegada. Lo cansan de tanto golpe. Eso fue. La estrategia de Nate Diaz es esta.
pégame, 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 ¿estás cansado? Ya está. Y ahí es que te empiezo a hacer pelea yo. Eso a mí realmente no me gusta por una parte, pero entiendo que hace el deporte divertido. ¿Por qué? Porque hace que un tipo técnico se tenga que sacrificar hasta el final, tenga que llegar hasta las últimas consecuencias para pelear con un tipo que es más grande que él. Y por ejemplo es lo que le puede pasar a Israel Adesanya cuando sube a las 205 libras. Por eso sí son necesarias las categorías de peso. Esto que la gente piensa, no, que el peso no tiene nada que ver, que aquí lo que importa es la técnica. Cuando la gente está más o menos pareja, no, no digo que tiene que existir una paridad, no, no tanta. Cuando el otro sabe pelear, si es mucho más grande, ya está. Francis Ngannou ni es el tipo más técnico del mundo ni nada. Francis Ngannou salió de las minas y en unos años se ha convertido en el peleador más peligroso del mundo. No hay gente más técnica que Francis Ngannou, sí los hay. Hay gente que viene peleando desde niño en la división de los pesos pesados. Hay gente que ya desde chamaquito estaban ahí metidos dándole duro. ¿Y por qué no pueden con Francis Ngannou? Es que es enorme, encima tiene una pegada bestial y encima te puede hacer lo que le hizo a Cyril Gane, por ejemplo. Es un tipo que capta muy rápido y puede hacer las cosas muy rápido. Lo que quiero decir con respecto a McGregor en la 185, los que pelean en 185 no pesan 185. Estoy aburrido de decir estas cosas, por Dios. La gente piensa que el peleador va ese día a la pelea y pelea en ese peso. No pelean en ese peso. No pelean. Ellos marcan el peso en 185 y en 24 horas, fíjense lo que les digo, recuperan 15 y 20 libras también. 15 y 20 libras. Y eso es una cosa que McGregor no va a hacer. No va a hacer. No puede. McGregor hace un poquito de dieta, deja de comer pan, deja de comer pizza, deja de tomar un poco alcohol, ya, porque el alcohol, por cierto, tiene un montón de calorías. Que mucha gente piensa como que, no, si estás tomando no subes de peso. No, el alcohol tiene un bolón de calorías, cantidad. Por eso los cerveceros, por ejemplo, ustedes pueden ver que se le dice panza de cervecero en Cuba, no sé cómo se le dice en otros lugares. El alcohol tiene bastantes calorías. No porque esté tomando alcohol Conor McGregor tendría que estar flaco y por eso no, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que Conor ha crecido muchísimo porque se ha dedicado más a gym en este tiempo que ha estado lesionado, y como se ha dedicado más a gym y encima capaz que está tomando algo que no sabemos qué cosa es y no le están haciendo pruebas, porque no le van a estar haciendo pruebas mientras está usando un montón de sustancias que necesita para esa recuperación. Ojo, no estoy diciendo nada malo de esto. Esas sustancias él las necesita, ¿okay? Y él aprovechó ese momento y ha subido muchísimo de peso. Pero él nunca va a estar al nivel, yo sé, Pablo Costa. ¡Amá, me cagué en los cantones! ¿Cómo él frena a un tipo como Pablo Costa cuando lo derribe? Si no se puede quitar de arriba ni a Khabib, ni a Poirier, ni a tipos que son 20 veces más chiquitos. ¿Cómo se va a quitar de arriba un Pablo Costa de la vida? ¿Cómo? ¿De qué manera? No sean locos, ¿no? Es que ya esto es como que idolatrar a la gente y ponerlo realmente en un lugar donde no solo no es que no se lo merezca, porque Conor McGregor de verdad ha hecho cosas grandísimas, pero es que no, ahí no lo puedes poner ahí. No puedes llegar al punto de pensar que puede hacer ese tipo de cosas. Miren, ¿tú sabes a quién le pasó eso a mí con Israel Adesanya? Yo pensé que Israel Adesanya iba a llegar y le iba a pasar por arriba. Yo dije, no, lo va a tocar y lo va a... Y ahí le va a meter y meter y meter y meter a Jan Blachowicz y al final le va a ganar por puntos sobradísimo. ¡No! De verdad, eso me pasó a mí. Porque a veces, cuando somos muy fan a un peleador, como yo lo soy, a Israel Adesanya, se nos pira la cabeza y pensamos que ese tipo de peleadores pueden hacer cualquier cosa porque son muy técnicos. Y como son muy técnicos y lo hemos visto subir de división, que fue lo que pasó en Conor, cuando sube de 145 a 155, que hizo quedar a Eddie Álvarez como si fuera un busto cuando Eddie Álvarez era el campeón, y te quedas así y dices, no, es que este tipo es capaz de hacer lo que sea. Y después lo vimos hacer lo que le hizo a José Aldo, por ejemplo. Y también tú dices, no, este tipo es capaz de hacer lo que sea. Pero no es así. Después, cuando subió a pelear con Nate Diaz, nos dimos cuenta de que era humano. Eso fue lo que nos pasó con Conor McGregor. A mí y a medio mundo. Y lo mismo te puede pasar con Israel Adesanya. Y lo mismo te puede pasar, por ejemplo, Holloway. Que mucha gente dice, no, si sube de división, no le va bien. No le va bien. No tiene buen piso. Y cuando lo tiran al piso, no puede en el piso. Holloway tiene que estar en su división, 145 libras. Y a mí me encanta, pero tiene que estar en su división. He's deep in on the shot. Deep. He's deep. The shot has already started here in Atlanta. Y creo que Holloway es más striker que Poirier. Sin duda, lo creo. Lo dominaron. ¿Por qué? Porque tienes que estar preocupado. Ahí sí me tiran. Ahí sí me tiran. Ahí sí me tiran. Ahí sí esto. Ahí sí lo otro. Y Poirier lo dominó incluso en striking.
¿Por qué? Por esa preocupación. Yo sigo pensando, a pesar de lo que pasó en aquella pelea, que él es mejor striker que Poirier. Me parece a mí, sigo pensando eso. Sin embargo, no le dio. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no idealicen a los peleadores. No crean que pueden pelear en cualquier división, porque no es verdad. Y una y otra vez se ha probado que no es verdad. No es así, no funcionan así las cosas. Así que bueno, solo quería dejar dicho eso, porque mucha gente piensa que es como que, ah, si pesa 190 o 195, que pelee en 185. No. Las dos divisiones que Conor puede dominar, no dominar, las dos divisiones en las que Conor puede pelear a esta altura son 155 y 170. Chao. Y depende del peleador que le ponga. Vamos a ver cómo regresa esa pierna. Él quiere regresar, está pidiendo respeto, bueno, todo lo que forma Conor siempre. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.